sea presión, papá. ¡Agua turbia es mía! ¡Solo mía! ¿Qué tal, Ronete Rícolas? Este es The Game Hunter y el oso que me está comiendo la... No me comas la oreja. ¿Cómo están, chicos? Este es The Game Hunter, un nuevo video de Legends of Runeterra. Aquí estamos con Osito, que me estaban pidiendo que lo mostrara cómo está creciendo. La verdad es que está creciendo bastante. Tenemos 2 meses, ¿verdad, compadre? ¿Verdad? Ya tiene su vacuna, así que ahora parece que quiere salir de pantalla. Ya no quiere robarme todo el spotlight. Así que muchas gracias, Osito. ¿Se quiere robar la comida? ¡No! Disculpen la interrupción, pero teníamos a Osito que estaba metiendo de cabeza en su saco de comida que tengo justamente aquí en mi oficina. Y vamos a revisar el mazo del día de hoy, que es uno que ustedes me han pedido muchísimo, el del campeón de monumentos de poder, Pushpi, el nuestro hermano mexicano, con este mazo agresivo de Freljord con Noxus. Veamos rápidamente, tenemos Darius, tenemos a Sejuani, tenemos 23 adeptos, 11 hechizos y la idea principal es arrollar. Así tal cual, creo que ni siquiera tengo que seguir explicándolo. Así de fácil, siempre arrollar, siempre haciendo daño y tratando de tener justamente a Darius o Sejuani en cuanto sea posible. Ahora, ¿qué tipo de cartas tenemos? Obviamente tenemos varias cartas que son de Noxus que nos permiten atacar rápidamente. Por ejemplo, como la mascota dorada o mi preciosa, que es un 2-1 que además tiene temible, así que va bastante buena para sobre todo el primer turno, ¿verdad? Saboteador de la Legión para poder pegar y también hacer daño en Nexo, Granadero de la Legión. Todo lo que nos permite hacer este tipo de daño con cartas de Noxus, ya la conocen ya, ¿verdad? Invasor Implacable, que también nos da este Abrumar o Arrollar con un 3-1. Zapadora Imperial, nuevamente daño y al Nexo. Balista de Hierro, unas cartas que a mí me encantan. Un 4-3 que realmente es brutal, ¿verdad? Y con costo 3, papá, se puede poner así de buena. La Doma Lobos o Monta Lobos. Esta es una carta que yo, bueno, como les mencioné hace un tiempo, hice un video hace un tiempo atrás, le encontré un valor, encontré que había una forma de poder ocuparla y aquí Pushpi nos mostró que sí puede estar en un mazo competitivo. Principalmente lo que hace la Monta Lobos es que cuando tú activas pillaje y las pones en el campo de juego, te da una gema vacía para el próximo turno. Es como un catalizador. La verdad es que está brutal. Es mejor que las piedras huírdicas porque además es una unidad con Abrumar Arrollar. Pues. Súper bueno. Todo arrolla acá, ¿verdad? El Yeti Ancestral. Una carta interesante, un poco aleatoria. Pero la gracia que tiene es que sí o sí comienza la partida. Y si tienes el Yeti Ancestral, déjalo en tu mano. Porque cada vez que pasa un turno, cada vez que pasa una ronda, va a reducir el costo de esta unidad. Capitán Farron para cerrar justamente las partidas con esos 10 mar, nada que decir. Y en cuanto a los hechizos, algo bastante estándar que tenemos el Elixir de Hierro, el Canticle Troll, nada nuevo. Maniobra Decisiva, que es una carta que es fundamental para estos mazos de arrollar porque aturde a un oponente y le da +2/+2 a todos los otros aliados que tienes. Así que si estás atacando con arrollar, aturdes, eso sacaría el bloqueador que tiene enfrente a la unidad tuya. Como tienes arrollar, vas a pasar el daño y además le vas a dar +2/+2 a todo el resto. Brutal, compadre, brutal. Sin más introducción, vámonos a ver el gameplay ahora ya. No se olviden de suscribirse, activar la campanita y nos vemos en la próxima. ¡Chao, nines! Ver. Freljord, interesante. Darius, muy temprano para pensar en Darius. Sejuani también. Una invasora suficiente. Me hubiera gustado tener otro comienzo. Pero es lo que es en la vida. Perfecto. Invasora implacable. ¿Qué puede tener acá? Pajarito, termogénico, puro galletas, okay. Puedo gastar las galletas antes de entrar al campo de juego, ya con eso ya me dijo un poquitito de lo que se viene, así que a prepararse. Mira ese yeti ancestral ahí, 2 de daño en enemigo que me ayuda, el poro que venga puede estar toca. Galletas por todos lados. Okay. Uh-huh.
3 más. Congelar. Ah, oh, ok. No, no vamos a irnos para la casa todavía. Tengo que seguir cargando para Sejuani. Porobot. Está bueno ese Porobot. Está bueno ese Porobot. Con arrollar. Buenardo. Síganme, pequeñines. Por todos los poros. Bueno, con esto le pongo presión. 2 de daño. Y uno en nexo. Le pongo presión para no atacar. Con ese por lo menos. O si quiere atacar igual da lo mismo. Pero es para poner a montalobos. Pongo la montalobos. ¿Creerías que solía caber en mi mano? Ponemos la montalobos. Sin estos dos, no importa. Que muera una, ya, chao. No tiene nada. Así que. Si me viene a hacer eso, no hay problema. Además, que si me ataca con ese, la paro con esta. Y después le hacemos la mano a la muerte. No me complico mucho. Perfecto. Turno 6. Esto está más bueno ya. Lo que arrebatas es tan vulnerable. Hacemos la mano a la muerte contra el poro. O veamos lo que baja primero. Ya que empezó a cargar tanto los poros, me imagino que debe ser porque tenía a... Debe tener a... alguna carta como B en mano, me imagino. ¿Viste? Pero se está gastando estas cartitas para los poros. ¿Está bien? Los pequeñitos. Perfecto. Tenemos la ancestral ya. Aquí podemos aturdir en caso de ser necesario. No entendí esa jugada. Ah, claro, voy a bajar uno de estos por audace nivel 1000. Y tiene que tener como 20.000. Yo creo que le voy a pegar. Le voy a pegar 2 a este. Voy a pegar 2 a ese. Y ahora ese Juani. La garra invernal prevalece. Ok. Nuestro botín. Con la montalobos. ¿Oyes eso, Bristol? Bard nos ofrece un desafío. Vamos con el Yeti. Y la idea acá es de ponerse una super poro galletas por ahí. Me puede congelar, sí. Tiene Frel Jordiano. Sí, tiene su chance, pero en vista de que me pone una cara un poco triste. ¡Bum, chacalaca! Además que tenemos ahí a ese Juani. Ya hizo el primer daño, congelamos. ¡Vargas! ¡Pu, pu, pu! ¿Este es Field de Timo?
Ya. Uy, qué bueno tener el ancestral ahí. Me quedo con todo. Me quedo con todo, no me molesta. No creo que tenga nada. A menos que tenga Teemo. Pero no creo que vaya a defender con Teemo. Lo cual me sirve atacar al tiro con la saboteadora. Iba a bajarla a mi preciosa, pero mi preciosa puede esperar un turno. Okay. Una Montalobo sería genial ahora. Perfecto. Da igual. Callampitas van, callampitas vienen. Peligroso. En posición. Va igual con esto. ¿Usted qué pasa por ahí? Okay, se ve súper interesante. Una Esas temporada callampitas favorable. molestan. Necesito una mano a la muerte para Teemo, si no está en problema acá. Si no se me complica la cosa. Cuando el crimen llama, No es hay que malo. responderle. Ah, es malo. No es lo que quería. Sabía que se iba a tener de cabeza contra algo. Este será un buen invierno. Doki. Qué entretenido. Perfecto. Este iría para acá. Vamos a ver otro termogénico. Ya se me gastó un termogénico contra mi balista. Ahora tenemos el ancestral en posición. Prueba un hongo o Interesante. pruébate. Me gusta porque dudo que vaya a sacrificar a cualquiera de estos dos. Dudo que lo vaya a sacrificar. ¡Sin vergüenza! Con eso nomás. No lo puede sacrificar porque lo necesita. Esa es como la fuente del ataque de este mazo. Ahora, si ven a Cestral y está pegando muy duro. Papá. Estamos en turno 6, turno 6. Ya tenemos a Sejuani. Sejuani. Está bien eso. Igual pasaba daño, que eso es lo interesante. Este Teemo. Ojalá no me ataque al tiro para poder congelarlo. Sería genial. Sería genial poder congelarlo primero. Con eso le echamos a perder todo el juego. Pero bueno, también puede ser que nos eche a perder él el juego. Está bien. Pero bueno, mechas encendidas. Vamos a tener que ir full attack. No lo dejamos tener tantas callampitas. Le faltaron 5 para subir de nivel. Pero igual está súper fuerte, ¿eh? Timo 3-3. Es de temer, es de temer. Es de temer. Ahora de nuevo, la gracia sería poner Sejuani, tirársela contra Teemo. Qué entretenido esto. No sé si va a servir. Vamos a ver. No nos arrodillamos ante nadie. No sé si tendrá ese Juan en mano, mi amigo acá. Si tiene ese Juan, me complica un poco.
arco está listo. Me congeló, ok. Tengo algo para ellos. Perfecto. Ya bueno, no hay vida. ¡Adelante! Deja ver lo que hace primero. Aquí ya, uno de vida. ¡Atrás! Transporto mercancías, no chismes. Ya, siete de vida ahora. Deja de perder el tiempo. Yo creo que este es el momento de poder reventarlos. Aunque a Timo yo creo que hay que pegarle igual. No, a Timo hay que matarle igual nomás, chao. Canta el troll me podría complicar. Si no, no ayuda bastante este. Ok. Lo bueno que tenemos fanfarrón para molestar ahora. Hay que bajar fanfarrón ahora, ¿sí o no? Perdón, sí o sí, tenemos que bajarlo. Cuatro cartas en mano, cuatro más. Bueno, ese Juan y me podría complicar la vida. Pero con esto subimos a ese Juan y de nivel. El dolor no es nada. Ok. Fuera de mi camino. Mejor lo dejo así. Resistan y luchen. Empuñen su furia. Uh-huh. Este será un buen invierno. Viento de lado, me imagino que tiene. Si no, vamos con maniobra decisiva y entramos. Todo depende de lo que haga en este turno. Eso me da para uno. Y nos da estas cositas. Crecen tan rápido. Okay. Vamos con ese. Sacándose Juan. Pero los vientos de lado, lo único que te puede salvar, tener dos cartas, ¿sí no? ¡Es precioso! Sigo rankeando, papá. Buenísimo el mazo.